Buena vida, gente bella, mi nombre es Erwin y esto es Autocultivándote. Hoy vamos a hablar sobre algunos mitos que aparecen a la hora de cultivar y que muchos cultivadores los llevan por siempre. El primero del que vamos a hablar es que el cultivo es caro. Esto es relativo, si bien nosotros podemos hacer una gran inversión y armar un indoor con todos los chiches, con luces caras, con carpas caras, extracciones, intracciones, no siempre tiene que ser así. Digamos, nosotros podemos arrancar con algo más básico, haciendo una inversión mínima, podemos cultivar en exterior, donde lo único que necesitaríamos sería una buena tierra y un buen abono para que la planta crezca bien. Entonces, la inversión puede ser o mínima o exorbitante, pero eso va a depender de las necesidades de cada cultivador y del empeño que uno le meta también. Así que decir que el cultivo es caro no siempre es del todo cierto. El segundo mito más común en el cultivo del cannabis es que eso queda solamente para cultivadores expertos, para grandes jardineros, y tampoco es así. Digamos, si bien la experiencia hace el maestro y cada cultivo va a haber una mejora con respecto al anterior, eso no quiere decir que ya tengas que ser un experto para empezar a cultivar. En la serie de asesoramientos que fuimos haciendo desde que arrancamos con Autocultivándote, hay un montón de gente que tuvo su primer cultivo y la verdad que algunos de los resultados fueron sorprendentes y era gente sin experiencia que nunca había plantado ni una albahaca en la casa. Así que a no espantarse, a no decir yo no puedo o no sé cómo se hace, porque muchas cosas se aprenden sobre la marcha. Lo importante es investigar, planificar y tener claro qué es lo que vamos a hacer con nuestro cultivo para evitar errores. Pero no hace falta ser ningún experto, solamente animarse y hacerlo. Otro mito con el que nos encontramos es que el cultivo de interior tiene mejor calidad que el cultivo de exterior. Esto no es del todo cierto, ya que cuando hacemos un cultivo indoor lo que buscamos son emular las condiciones del exterior. No hay luz, por más buena que sea, por más alta tecnología que tenga, que pueda emular del todo al sol. Y si bien en el cultivo indoor tenemos más control sobre condiciones ya sea de humedad, de temperatura, y no tenemos las adversidades climáticas ni tanta exposición a plaga, con un buen control y un buen cuidado de la planta podemos lograr deshacernos de cualquier inconveniente que nos traiga el exterior. Pero son estas mismas condiciones climáticas las que pueden darnos un mejor resultado, ya sea en la producción o resaltando características propias de la planta. Por ende, el cultivo interior no tiene mejor calidad que el exterior, sino más control sobre todos los factores que influyen en él. También hay mucha gente que cree que mientras más fertilizantes le damos a nuestra planta, más producción nos va a dar, y esto no es así, ya que a veces, al querer dar demasiada fertilización a la planta, lo que producimos es un exceso, que al contrario de darnos más producción, nos puede arruinar y hasta matar la planta. Estos excesos traen bloqueos y los nutrientes no pueden metabolizarse correctamente. Entonces, siempre que le demos abonos a nuestras plantas tiene que ser en la proporción justa y tenemos que observarlas bien para evitar problemas. Bueno, vamos a hablar de la defoliación. Hay muchos cultivadores que creen que sacándole todas las hojas a la planta vamos a generar mayor concentración de energía en los cogollos y por ende más producción. Esto no es del todo cierto. Si bien una leve defoliación puede hacer que los cogollos de abajo tengan mejor acceso a la luz, una defoliación excesiva va a evitar que la planta realice la fotosíntesis, que básicamente es como evitar que nosotros respiremos. Entonces siempre hay que mantener un buen follaje en las plantas para tener buenos resultados y una planta sana. Té de banana o similares. Hay mucha gente que utiliza el té de banana o té de plátano, que se hace hirviendo las cáscaras de banana y luego regando con el agua restante de las plantas para aportarle potasio, y esto en realidad es un error en el cultivo. Nosotros al hervir las cáscaras de banana lo que estamos haciendo es romper las moléculas de potasio, y el potasio que puede aportar a la planta es insignificante y no va a ayudarnos en los resultados. Pero por otro lado sí va a traer muchísimas plagas a nuestro cultivo. Las cáscaras de banana pueden usarse para el cultivo, pero tienen que someterse a un compostaje, a un proceso de fermentación donde los nutrientes se vuelvan asimilables y la materia no atraiga plagas que puedan contaminar nuestro cultivo.
Otro mito muy común es que si le agregamos jugo de frutas o alguna esencia a nuestro riego, vamos a generar que nuestra planta tenga esos aromas en sus cogollos y esos sabores. Esto la verdad que es muy mito, porque la planta no asimila los aromas y los sabores de esa manera, y aparte podemos generar algún bloqueo, ya sea por un cambio en el pH agregándole jugos demasiado ácidos, o porque los nutrientes que ese jugo aporte también sean un exceso. Entonces, digamos, tengamos claro lo siguiente: los terpenos, que son los responsables del aroma y el sabor de la planta, vienen marcados por genética y están muy relacionados a las condiciones de cultivo, a la fertilización, al viento, al clima. Entonces, evitemos agregar cosas para darle aroma o sabor, porque esto no va a funcionar. Lo único que puede influir un poco por ahí es la melaza, que al aportarle azúcares genera más esencias en la planta, pero nada más, los sabores y los aromas van a venir determinados por la genética. Y por último, vamos a hablar de la costumbre de dejar la planta 48 horas en oscuridad antes de cosechar para generar más cannabinoides y más resina. Los metabolismos involucrados en la creación de resina, de cannabinoides y aceites esenciales demoran semanas y se producen a lo largo de toda la flora. No vamos a notar un cambio significativo en 48 horas, así que no esperen generar cantidades enormes de resina por dejar la planta 2 días en oscuridad. A lo sumo, lo que podemos llegar a lograr con esto es que los terpenos no se evaporen por calor y conserven mejor su aroma y sabor. Pero olvídense de ver los cogollos llenos de resina después de dejarlos 2 días en oscuridad. Así que bueno, eso es todo por hoy, gente. Ahora les voy a mostrar las plantitas y enseguida volvemos. Muy bien, gente. Acá apagamos un poquito las luces, este hermoso panel de Henki Duken, para que podamos apreciar bien las plantas sin ningún parpadeo ni ninguna sobreexposición. Como verán, vienen floreciendo de todos lados. Esta es la que se había quemado ahí un poquito, pero igual viene muy bien. Tienen buena colonización de cogollos por todas partes, quedan unas cuantas semanitas todavía, pero la verdad que salieron unos hermosos esquejes. Bien, estas serían las Moic CBD. Ahora vamos a ver cómo vienen las Austral Haze. Bueno, gente, aquí estamos con las Austral Haze. Esta es mi favorita. Como verán, tenemos mucho cogollo, mucho pistilo por todos lados. Conservamos gran cantidad de las hojas. Esta vendría a ser la del medio. También está muy linda. Muy, muy linda. Y por último, la más alta, la flaquita, pero no por eso menos bella, que también muestra una gran cantidad de cogollos. Ya tienen mucho aroma, están súper sanitas y bueno, ahí esperando ser polinizadas para poder tener unas buenas semillitas de Austral Haze a futuro. Enseguida volvemos. Muy bien, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de utilidad. No se olviden de suscribirse al canal, de poner la campanita para enterarse de los nuevos videos. Síganos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Autocultivándote. Y también les quería comentar que ya tenemos nuestro Patreon listo, como para que nos ayuden económicamente, si así lo quieren. Voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, va a haber distintas categorías de pago con distintos beneficios para los que colaboren. Espero que, bueno, que anden bien, cultívense siempre y hasta luego.